va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Un gran gusto en estar nuevamente aquí con todos ustedes. En esto que me contaron hace un rato cuando llegué y estábamos hablando de el contenido del programa de hoy, me contaron que ya llevamos 4 años con esta experiencia de comunicación que hemos hecho, entre otras cosas, para intentar estar más cerca de ustedes. Y de hecho lo estamos logrando, sobre todo con aquellas personas que tienen la deferencia de darnos un ratito de su tiempo, ingresar a la página de Facebook de ADU, que es ADU1951, y seguir estas emisiones de ADU Live, que reitero, ya vamos por 4 años en esta comunicación que hacemos con ustedes. Y como siempre le decimos lo mismo, hoy se lo vamos a decir de nuevo para que no extrañen. El programa va a ser muy parecido a lo de otros jueves, pero al mismo tiempo bien diferente. ¿Por qué? Vamos a hablar, en primer término, vamos a hablar de este dispositivo del cual hacíamos referencia el jueves pasado y que es el Freestyle Libre. Algo que seguramente va a revolucionar la forma como hacemos para controlarnos la diabetes y se va a empezar a vender por primera vez en la historia de nuestro país a partir del mes de noviembre. Vamos a tener la visita, la charla con Bruno Carratini, que además de compartir con nosotros algunos de estos detalles de la comercialización de ADU Live a partir de noviembre, vamos a ir lenta y paulatinamente comentando con ustedes la mejor forma de usarlo. Nos estaban diciendo recién que una de las cosas que permite es una especie de información continua, de información relevada y después resumida para que uno tenga una especie de evaluación. Uno decidirá si semanal, si mensual, si diaria. Vamos a tener además la visita de Clarisa Solari, que nos va a venir a hablar de algo que yo confieso es la primera vez que lo escucho y que quiero que presten atención a su nombre. Va a hablarnos de un reciente descubrimiento, pero además fundamentalmente sobre el uso del glucagón. Tal cual suena, glucagón. Está bien dicho, está bien escrito y aunque parezca sonar un poco raro, ese es el nombre, un recurso que toda persona con diabetes tipo 1 tiene que conocer. Vamos a tener además el sorteo de productos con el sello de recomendación de ADU, como todos los jueves. Y obviamente también como todos los jueves, por eso le decimos que es un programa similar al de todos los jueves, pero diferente. Jesús Graña, al cierre del programa, nos va a estar haciendo algo que es bastante común, que mucha gente escucha hablar, lo ha probado, dice, pero no sé si todos saben cómo se hace. Verduras al wok. No me diga que nunca escuchó, sí que escuchó. Verduras al wok, ¿sabe cómo hacerla? Bueno, hoy no solo vamos a saber cómo hacerla, sino que además vamos a probar la magnífica forma que tiene de realizar estas cosas culinarias nuestro compañero y amigo Jesús Graña, nuestro chef, nuestro cocinero de ADU Live. Y como siempre comenzamos con algunas novedades, con algunas noticias. Hoy tenemos también tres, concretamente, para compartir con ustedes. Vean, un estudio demuestra que utilizar el sistema de monitoreo continuo, escuche bien, ahorraría millones de dólares a los sistemas de salud. Un estudio recientemente realizado ha demostrado que el uso de monitorización continua de glucosa durante, por ejemplo, el embarazo, le ahorraría al Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, no hay por qué pensar que acá no, simplemente acá no se ha hecho la cuenta, pero le ahorraría al Sistema Nacional de Salud de Inglaterra alrededor de 9 millones y medio de dólares por año. Estos hallazgos justifican y refuerzan aún más la decisión tomada por Inglaterra de proporcionar el sistema continuo de monitoreo de glucosa gratis, gratis, para todas las mujeres embarazadas con diabetes tipo 1. Es mucho más barato y además es una inversión en salud y no es un gasto lo que se está utilizando como recurso para darle gratis estos dispositivos, esta forma de atender a las mujeres que tienen diabetes tipo 1 y que están gestando. Además, estos nuevos datos también pueden ser útiles para futuras campañas del uso más extendido de este sistema de monitoreo continuo de glucosa. Los investigadores querían demostrar si el costo de proporcionar este sistema de monitoreo continuo a mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 podría compensarse con una reducción de los costos asociados
a complicaciones en el embarazo y el parto. Efectivamente, el estudio que comparó 1.441 casos de mujeres embarazadas con diabetes tipo 1, cuyos cuidados costaron al sistema de salud aproximadamente 28 millones de libras al año, concluyó en que, anoten la conclusión, igual cantidad de mujeres, pero que hubieran utilizado monitoreo continuo de glucosa, habrían costado al sistema solo 14 millones, es decir, 28 contra 14. Otra novedad, un estudio predice escasez de insulina para casi 40 millones de personas en el año 2030. El equipo de investigadores de la Universidad de Stanford desarrolló una microsimulación por computadora de la carga de diabetes tipo 2 desde el año 2018 hasta el año 2030 en 221 países. Para ello, utilizaron datos procedentes de Diabetes Atlas de la Federación Internacional de Diabetes que corresponden al año 2017. A nivel mundial, se espera que 511 millones de adultos tengan diabetes tipo 2 en 12 años, lo que significa un aumento en comparación con los 406 millones de este año, según reza este estudio, reitero que es de investigadores de la Universidad de Stanford. El estudio a nivel mundial dice que se espera que 511 millones de adultos tengan diabetes tipo 2 en 12 años, lo que significa un aumento en comparación con los 406 millones de este año, según ese estudio. Más de la mitad de esas personas, más de la mitad de toda esa cifra enorme que di, son chinos, indios, indios de la India y también de los Estados Unidos. El estudio en simulación predice que la prevalencia de la diabetes tipo 2 seguirá aumentando invariablemente y que el 15%, el 15,5% de todas las personas con diabetes tipo 2 usará insulina en el año 2030, es decir, dentro de 10, 11 años. Pero que el suministro no será suficiente si no se generan cambios con respecto a su accesibilidad, que es lo que hoy se está criticando, si la forma de acceder a esa insulina. Y por último, un nuevo compuesto que se administraría con un inhalador podría ayudar a las personas con hipoglucemia graves rápidamente y sin inyecciones. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que es la FDA, por sus siglas en inglés, aprobó el polvo nasal de Baqsimi, la primera terapia con, lo que le decíamos hoy antes, glucagón, y que fuera aprobada para el tratamiento de emergencia de la hipoglucemia grave que se puede administrar sin una inyección. Las personas que viven con diabetes corren el riesgo de que sus niveles de azúcar en la sangre caigan por debajo del rango normal. Hay muchos productos en el mercado para quienes necesitan insulina, pero hasta ahora las personas que sufrían un episodio de hipoglucemia severa tenían que ser tratadas con una inyección de glucagón que primero tenía que mezclarse en un proceso que tenía varios pasos. Esto lo dijo el director del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de aquella agencia, ¿sí?, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Dijo además que esta nueva forma de administrar glucagón puede simplificar el proceso, que puede ser crítico durante un episodio, especialmente porque el paciente puede haber perdido el conocimiento o puede tener una convulsión. En esas situaciones, dijo el jerarca, queremos que el proceso para tratar a la persona que sufre sea lo más simple posible, algo que parece realmente obvio. Baqsimi es un polvo administrado en la nariz que vendrá en un dispensador de un solo uso que se puede suministrar a una persona que sufre de un episodio de hipoglucemia grave. Baqsimi, repito el nombre, es Baqsimi, con Q, Baqsimi, aumenta los niveles de azúcar en la sangre, en el cuerpo, al estimular al hígado a liberar la glucosa almacenada en el torrente sanguíneo. Tiene el efecto opuesto de la insulina, que reduce los niveles de azúcar en la sangre. Y para hablar de todo ese tema, vamos a recibir en un ratito a Clarisa Solari. Ahora tenemos otras cosas para compartir con ustedes. Llegó mitad y mitad, una promoción que va a cambiar tu vida. Participá ya, todos ganan, no te la podés perder.
Convertí tus platos en mitad verduras, mitad pollo, pescado, carne, legumbres, arroz. Incorpora verduras y frutas en todas tus comidas. Incluí el pescado al menos una vez a la semana y disminuí el consumo de carnes procesadas. Evita el exceso. Disfruta de una alimentación saludable. Entra en msp.gov.uy desde cualquier dispositivo y descargate la guía de alimentación. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Pero probablemente no lo hará, ¿verdad? Tiene usted la agenda llena, los hijos, el trabajo, su show favorito que ya regresa. Por eso, hagámoslo ahora. Si es hombre, levante un dedo. Mujeres, ninguno. Agregue 3 dedos si tiene más de 60 años. Más de 50, 2 dedos. Más de 40, 1 dedo. Si lo duda, no olvide que está sentado en el sillón ahora mismo, así que levante otro dedo si no hace usted ninguna actividad física. Agregue un dedo por sí y ninguno si es no. Otro por sí y ninguno si es no. Elige la figura que más se parezca a la suya. Agregue la cantidad de dedos que aparecen aquí y yo prometo no mirar. Si levantó 5 o más dedos, probablemente tiene usted prediabetes. Lamento ser tan directo con usted, pero solo me dio usted 1 minuto de su tiempo. Bien, seguimos con ustedes para que vea que estamos en vivo, y decir que son las 14 horas, 21 minutos, dicen algunos comunicadores amigos míos, en todo el país. En todo el país en la misma hora, en Artigas, en Salto. ¿Verdad que has escuchado en todo el país? ¿Cómo andas, Clarisa? Muy bien, por suerte. Bien. Contenta con estos días lindos que... ¿Verdad? ¿Verdad que...? Suben el ánimo, ¿no? La gente tiene otro ánimo, exactamente. Mm. Bueno, hace un rato estaba leyendo esto del glucagón y aclaraba que, aunque parezca una palabra que puede llamar a la risa o a la sonrisa, es una palabra real. Sí, sí, sí. Bueno, el glucagón es una hormona, como la insulina, que también la fabrica el páncreas. Uh-huh. La insulina es fabricada por unas células que se llaman las células beta, de los islotes de Langerhans en el páncreas. Y el glucagón lo fabrican las células alfa. Ajá. Pero la función del glucagón es ir al hígado y liberar la glucosa que tiene almacenada. Comúnmente, en una persona que no tiene diabetes, se liberan dosis muy chiquititas de glucógeno, por ejemplo, cuando no comemos por mucho rato o hacemos mucho ejercicio y no nos alimentamos correctamente, el organismo se nivela liberando esa glucosa que tiene guardada. Cuando una persona tiene una hipoglucemia severa, como estabas diciendo tú hace un ratito, se necesita que el hígado libere toda la glucosa que tiene guardada. Y se hace a través de, hoy en día, a través de una inyección. Ahora salió este nuevo producto Baqsimi, que se hace a través de la nariz con un polvo que se inhala. Lo buenísimo de eso es que siempre que haya una hipoglucemia severa, la persona no se va a poder atender a sí misma. Va a tener que ser un tercero, una segunda persona que esté cerca, ¿no? Y a veces el estar cerca de una persona que está convulsionando o desmayada pone a la persona que está fuese en un momento muy difícil. Sí, tal cual. Imagínate en ese momento tener que armar todo este dispositivo que ahora se lo vamos a mostrar, que es el que hoy en Uruguay, porque Baqsimi fue aprobado en Estados Unidos hace unos días. Ajá. Así que esperamos que llegue al Uruguay. Pero todavía bien, no está bien, acá, ¿verdad? Bien. Y entonces, nuestra idea era también, estando acá, aprovechar a mostrar lo que era un glucagén, un glucagón, ¿sí? Uh-huh. Porque no hablamos mucho de eso, pero la realidad es que sí, ante el caso de emergencia, la persona con diabetes siempre tiene que tener cerca este hipokit que se llama glucagén, uh-huh, que es para los casos en los que una persona se desmaya o no uh-huh puede tomar el control de su glucemia, claro, ¿sí? Claro. El inyectado, que es este glucagén, uh-huh, a ver, funciona de la siguiente manera. Vienen dos partes. En una viene una solución que es suero fisiológico, ¿sí? Uh-huh. Y en la otra un polvo que hay que mezclar con el suero. Quédate así, así se ven las dos cosas. Ahí está. A ver si se ve el polvo. Esto es como una ampollita. Esto es una ampolla con polvo, a ver si se ve allí. Se ve, sí se ve. Y en la otra, la gélica, ¿sí? Uh-huh. Pero ahora imagínate que Clary tiene que atender, sí, te tiene que atender a Fernando,
y Fernando está desmayado o convulsionando. Yo no voy a estar así como estoy ahora, tranquila, conversando. Voy a estar así. Sí. Entonces voy a tener que despegar la aguja, ponerla dentro. Sí, pero ¿y eso absorbe polvo? Ponerla dentro de... Sí. Y ahora yo voy a meter el líquido adentro de... Ah, bien. Y siempre recomendamos, como yo estoy temblando y nerviosa, siempre recomendamos no sacar, mezclar. Sin sacar. Sin sacar. Y luego extraer nuevamente el líquido para dentro de la jeringa. Bien. El líquido ha pasado todo adentro. Cuando pasa todo adentro de la jeringa, retiro y ahora sí. En cualquier lugar de inyección de la insulina y a 90 grados. O sea, de frente a la piel. Ahí está. Pero en los lugares de inyección de la insulina. Voy a poner la tapa porque la aguja es bastante grande, no tengo ganas de pincharme. Pero sería a 90 grados, en los brazos, en las piernas, en la cola o en la barriga. Ajá, ¿sí? Perfecto. Esto es lo que hoy en día hay en el Uruguay ante una emergencia de diabetes, ante una hipoglucemia severa. Una hipoglucemia. Esto entonces va al... Esto es lo que hay acá hoy. Esto es lo que hay acá hoy. Bien. Que es necesario que las personas que se inyectan insulina lo tengan. Lo tengan y además de tenerlo, le enseñen a las personas que están cerca de él cómo utilizarlo. ¿Esto para cualquier persona? Para cualquier persona que tenga diabetes e utilice insulina. Bien. ¿Sí? Que es la que puede llegar a insulina, es la que puede llegar a generar una hipoglucemia severa. Perfecto. ¿Tá? El médico tiene obligación de recetarlo y esto entra dentro de un decreto de ley que hace que quede en todas las mutualistas a precio de timbre. Ajá. ¿Sí? Así que tiene un vencimiento, nosotros lo guardamos en la heladera. Este, que es el que se utiliza hoy en el Uruguay, puede ser guardado en la heladera entre 2 y 8 grados. O fuera de la heladera puede aguantar un año y medio a 25 grados Celsius. ¿Sí? O sea, a temperatura normal. A temperatura normal, porque esta es una pregunta que se hace constantemente la gente. ¿Qué pasa con el glucagén? Si dicen que hay que guardarlo en la heladera, ¿cómo lo transporto? ¿Cómo lo llevo de campamento? Claro. Sabemos que después que lo sacamos de la heladera, dura 18 meses fuera de la heladera a 25 grados o menos. Lo que tiene que hacer cuando lo saca de la heladera es anotar la fecha en que la sacó. Para que después no lo use dos años después. Sí, dos años después ya no, porque tiene una fecha bastante larga de caducidad. Esto es en el caso del glucagón. Uh-huh. En el caso del Baqsimi, es un poco distinto. Este puede ser utilizado en todas las edades, desde 0 hasta 100 años. Todos los diabéticos lo pueden utilizar. Uh-huh. Tiene una dosis diferente para los niños menores de 4 años. En realidad es para los niños menores de 25 kilos. Uh-huh. Esto tiene 1 miligramo de solución y a los niños menores de 25 kilos hay que darles media ampolla. Bien. ¿Sí? Bien. Que eso también se mezcla toda, se ingresa la media, se tira media y se inyecta. Bien. No inyecto y calculo cuando estoy inyectando. Ni mezclo mitad porque no puedo. ¿Sí? Y saco toda y utilizo la mitad. Bien. El Baqsimi solo viene en una dosis que es de 3 miligramos, que es lo equivalente a 1 miligramo de este glucagén. Bien. No puede ser utilizado para niños menores de 4, porque es demasiada cantidad de producto para un cuerpo tan chiquito. Perfecto. Perfecto. Por ahora no se han hecho estudios, me imagino que más adelante, recién fue aprobada, más adelante se harán los estudios y se hará una dosis más corta de ese, claro, de ese producto para los niños menores. Pero por ahora solo puede ser utilizado. Y es mucho más fácil para el que lo está utilizando de afuera. Claro. Porque es como, ahí se ve, es como una... Ese cosito que tiene el aplicador va dentro de ese tubo y ese tubo sí no tiene que ser guardado en la heladera. Ah, bien. Va siempre en la cartera, no tiene hasta el momento del vencimiento. Claro. Y la diferencia es que esos 3 miligramos se inyectan de una sola vez. No se inyectan en realidad, sino que se pone en la nariz y esa sustancia se... Es como cuando nos ponemos gotitas para la nariz. Ahí está. Esa sustancia se absorbe en la mucosa de la nariz. La persona no tiene que inhalar. Sí, se dice que es inhalador, pero en realidad la persona no inhala. Está desmayada y ponemos ese producto y se absorbe a través de la mucosa. Bien. ¿Sí? Eso todavía no hay acá. No hay acá. Está pero ojalá llegue. ¿No? Es de otro laboratorio. Este es del laboratorio Novo Nordisk. Uh-huh. Y ese es del laboratorio Eli Lilly.
Uh-huh. Eli Lilly acá tiene la representación con las insulinas con Roche. Ajá. Pero no sabemos bien. En el sí, caso si de va a ser. Si se va a hacer y si corresponde a ese laboratorio o no. Bien, bien. Y bueno, así que va en ese frasquito amarillo y uh-huh. lo podemos tener a temperatura de 30 grados o menos. Mira. No hay que exponerlo al sol, por supuesto, claro. y tampoco hay que sacarlo del empaque hasta el momento del uso. Uh-huh. Y tampoco tocarle la parte de abajo, que es como el pulsor, sí, claro. antes de utilizarlo porque claro. se desprende el producto y ya no se puede ya usar. Ya después no se usa más. ¿Eso sirve para una sola vez? Para una sola vez. Bien. Este igual también que ese. Sirve para una es sola vez. Es igual que vez. Ese, claro. Cualquiera de los dos glucagones tienen la misma acción, que es liberan el glucógeno que está guardado en el hígado, despiertan a la persona y esa persona enseguida que se despierta tiene que consumir hidratos de carbono de absorción rápida. Agua con azúcar, un vaso de refresco con azúcar. No alcanza solo con esto. Tiene que igual consumir, porque tiene que volver a guardar reservas de glucógeno en el organismo. ¿Sí? Claro. Y hay algunas contraindicaciones. Para este, una persona que haya consumido alcohol, el alcohol hace que el glucógeno del hígado se libere. Entonces, si yo consumí una gran cantidad de alcohol, no voy a tener reservas, no va a servir de nada. Claro. En ese caso, se requiere que se llame a una emergencia y se ponga una vía con este claro, con suero glucosado. Si la persona ya tuvo otros episodios de hipoglucemia severa anteriores, por ejemplo, hace un rato salió de una hipoglucemia con glucagón, claro. el cuerpo demora un día entero en volver a reponer las reservas. Entonces, una segunda inyección de glucógeno o una segunda puesta de... No va a ser efectivo. Bien. El Baqsimi también puede ser utilizado cuando uno está resfriado, porque te preguntás claro. si se absorbe en la mucosa y yo estoy con resfrío, ¿qué puede pasar? Claro. Aparentemente funciona igual. Claro, Así claro. que es una buena noticia que exista, bien. Esperamos que venga. Que venga. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me sabes responder, pero yo te la voy a hacer igual. Sí. Yo hace un tiempo hice un curso para aprender a reanimar una persona que está tirada en la calle y que está muerta, porque en realidad es un resucitador, ¿no? Si la persona está muerta, ¿cómo se sabe cuando una persona está sufriendo un ataque al corazón, está haciendo convulsiones o está teniendo una hipoglucemia? Creo que la respuesta es que no vas maté. A saber. No vas a saber. Porque la convulsión... Lo que se ve, lo que está pasando es una convulsión. El porqué de esa convulsión es la hipoglucemia severa. Pero en el momento la convulsión se trata de la misma manera. Intentar que claro. no se ahogue, ponerlo claro. de costado para que no se trague el vómito, Exacto. esperar un rato. Exacto. En realidad se trata de la misma manera. El hecho de saber que tiene diabetes, que por eso siempre les pedimos a las personas con diabetes que tengan la identificación. Les pedimos que tengan la tarjeta de identificación de la Asociación de Diabéticos que lleven algo. Una cadena. Yo, por ejemplo, tengo una pulsera que dice que tengo diabetes. Es verdad. Dice diabetes 1 y del otro lado los teléfonos de emergencia. ¿Sí? Porque si por llega a pasar y la persona sabe que tenés diabetes, es diferente el accionar después de la convulsión. En el caso claro. de la diabetes hay que inyectar glucagón o poner un suero glucosado para que salga claro, de la hipoglucemia. Claro, en realidad, la gran diferencia que hay entre quien está muerto y uno intenta reanimarlo o quien está sufriendo eso es que uno tiene vida y otro no. Claro, cuando una persona está convulsivando no está muerta, ¿verdad? Exactamente. Y puede ser, por ejemplo, que una persona tenga una hipoglucemia severa uh-huh. y no está haciendo una convulsión porque... Sí, da a entender sí. que es así. Puede estar desmayada y tener una hipoglucemia severa y estar quieta, desmayada uh-huh. en el piso. O puede estar despierta. Puede estar sentada con los ojos abiertos, pero no responder cuando le hablamos. Claro, intenta claro. darle a tomar líquido y que tenga la boca cerrada y no quiera tragar. Claro. Para esos casos también se necesita este tipo de acción. Perfecto. Bueno, entonces lo que hay que esperar es que llegue al Uruguay. Esperemos que llegue. ¿Audu tiene este otro? Audu lo tiene, sí. Ah, sí, sí, lo tiene a la venta. Perfecto. Pero como te decía, también está dentro de los sí, centros. Sí, sí, sí. Al precio de timbre. Al precio de timbre, que es importante que la gente lo sepa. Gracias, Clarisa. Por favor, a las órdenes. Hacemos una pequeñita pausa y seguimos con ustedes. Tenemos mucho más para compartir. Disfrutamos.
Disfruta de un día light lleno de sabor con la nueva línea de helados light de Conaprole. Sin azúcares agregados, con más de 50% de reducción en grasas y recomendados por la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Nuevos helados light de Conaprole. Te presentamos a los deliveries perfectos. Ana, Berta, Nico, Laura y Juan. Ellos le ponen amor, mucha onda y trabajan en equipo para que las mejores comidas lleguen a tu mesa. Cocina en casa, disfruta la comida, come despacio y cuando puedas, hacelo en compañía. Evita el exceso, disfruta de una alimentación saludable. Entra en msp.gov.uy desde cualquier dispositivo y descargate la guía de alimentación. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. Bien amigos, seguimos adelante. Son exactamente ahora las 2 de la tarde con exactamente 35 minutos. Les decíamos cuando comenzábamos la entrega de ADU Live de hoy que además de hablar con Clarisa de estos temas de los que recién charlábamos, íbamos a recibir a Bruno Carratini, que por otra parte es educador, es nutricionista, integrante de los planteles técnicos de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, que íbamos a hablar con él de algunos beneficios más de los que ya les hemos comentado a propósito del freestyle libre. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fer? ¿Todo bien? Gracias por estar por acá. Por favor. ¿Sabés que te acordás? Ella se ríe. Se ríe y me hace reír a mí y todavía no sabe por qué. Parecemos pildorita. Cada vez nos cuesta más estar juntos nosotros dos, ¿te diste cuenta, no? Como los niños de la clase que había que separar. Sí. Parecemos pildorita y narizota. Sí. Seguro. Sí. ¿Cuál sos vos? No sé, que tenga barba. El otro día, uno de los puntos álgidos del programa fue cuando me enseñaste a bailar. Sí. El otro día fue, dicen que fue tope de rating. Fue, dicen que sí, rompió todo. Rompió las redes. Bueno, no pude. Si lo quiero hacer fluidamente. No, ¿viste la diferencia? ¿Viste la diferencia entre alguien que camina naturalmente y alguien que camina borracho? Sí. El que camina borracho va pensando que mueve un pie y después mueve el otro y después mueve el otro y mientras tanto. Claro. Sí, a mí me lo enseñaron los chicos que vienen acá a las clases. ¿Y lo aprendiste de así de una? No, me llegó. Y es más, tengo que confesar, lo he practicado en casa en alguna ocasión para venir acá a la educación. Claro, no quedar pegado. Con los adolescentes, sobre todo. Sí, bueno, los chiquilines son mucho más rápidos para aprender todo eso. Y además, en mi caso, para moverse. ¿Qué dice? Ignacio Palacios, felicitaciones por la transmisión y muchos saludos desde Fundación Diabetes Juvenil de Chile. No, muy bien. Bueno, arriba Chile. Qué lindo, deben tener la sede en Santiago. Sí, exactamente. Hemos mandado Santiago líderes, capaz que los conocen a Ignacio, lo conocen, hemos mandado líderes de acá. Le voy a hacer una pregunta a los amigos de Santiago, a ver si nos responden en un ratito. ¿Cómo está el río Mapocho? ¿Cómo está? Que es toda una gran problemática, siempre. El río Mapocho a los chilenos a veces les quita el sueño. Bueno, Bruno, nada, lo que íbamos a hablar era de algunas de las prestaciones, más allá de las lógicas, que puede darnos el freestyle libre. Perfecto. Bueno, acá tengo un freestyle libre como la vez pasada. Lo traje para que lo vean como es, simplemente para hacer un repaso a lo que fue la clase anterior. Ahora vamos a ver algunas imágenes más con más profundidad de lo que se trata el dispositivo, pero como ya les explicó en la clase pasada Clarisa, es un sistema de monitoreo flash que lo que hace es, se coloca el sensor por esta parte del brazo, a ver si queda pegado por ahí, ahí va, y se escanea con el lector, cuando hacemos así, pasamos, ahí va, ahí se puede apreciar, hace un ruidito, pip, 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 que también se le puede sacar si es molesto para algunas personas, y nos dice la glucemia que tenemos en esa pantallita que se puede ver. No, lo tenés apagado. Ahí, está apagado. A ver si podemos prenderlo. Ahí está. Como no tiene ningún sensor ni ningún historial en este momento. Claro, pero es ahí, demasiada información. Exactamente, pero es ahí donde nos va a decir la glucemia. Pero yo les quería contar hoy, más allá de las características del freestyle libre,
los dispositivos de software que existen para claro, este aparato. Claro, porque nos brinda la posibilidad de tener información diferencial, ¿no? Exactamente, muy valiosa. Vamos a empezar con las diapositivas. Simplemente para hacer un repaso y la gente que nos está mirando, que ya vio el programa anterior, el Freestyle Libre es un pequeño sensor de aplicación sencilla, dura 14 días, mide, captura y almacena automáticamente 8 horas de datos de glucosa, que esto es fundamental porque el monitoreo capilar no lo hace, no tiene pinchazos en los dedos, es de rápido escaneo, no requiere calibración y tiene con una pantalla de lector táctil de color, ¿tá? Para las personas que tienen dificultad para observar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenemos el sensor, que lo vimos acá en vivo y en directo, pero ahí lo tenemos cómo se ve de adelante y de atrás, que se puede ver el filamento que ingresa en el cuerpo, que mide 0,4 milímetros de grosor y 5 milímetros de longitud. Esto por las dudas, para que la gente que está mirando, está sacado de la página oficial de Abbott, que sí, es abajo dice, ¿no? Exactamente, el principal proveedor de este dispositivo. Pasamos a la siguiente diapositiva para seguir con la clase. Bueno, mucha gente me ha preguntado a mí cómo es que hace el Freestyle Libre para tomar la lectura. Y es a través de este sistema que se llama Wire Enzyme, que significa algo así como enzima cableada. Lo que hace es, a través del filamento, toma una muestra de líquido intersticial, como les decía Clarisa en la otra clase. Claro. Y tiene una sensibilidad, esa enzima específica para la glucosa. Porque verdad que en esta grasita que tenemos abajo de la piel hay muchísimas otras cosas, no solo glucosa. Claro. Pero esta enzima es específica para la glucosa a través de este sistema que se llama Wire Enzyme. Seguimos nomás con la siguiente diapositiva. Ahí tenemos para repasar también cómo se ve el sensor con el filamento. Claro. ¿Viste todas esas pequeñas cositas amarillas ahí, Fer? Sí. Esa es... Son células. Exactamente, es los componentes del líquido intersticial o la grasita que está debajo de la piel. Y abajo vemos una comparación, también oficial de la página de Abbott, de hasta dónde llega el pinchazo capilar, la muestra, y hasta dónde toma el Freestyle Libre. Viste que es mucho más profundo la medida capilar porque llega a la sangre. Claro. Por lo tanto, ese dato es mucho más real. Real, mucho que, más cierto. Exactamente, que el de Freestyle Libre. Seguimos con la siguiente. Ahí viene. Bueno, y acá, ¿se acuerdan del video del trencito? Que en la clase pasada decíamos un montón de cosas. Bueno, acá tenemos más o menos una representación gráfica también que los amigos de Abbott nos brindaron, que es cuál es el tiempo de duración entre una medición y la otra. El autito rojo sería la glucemia capilar, la del dedito. Y el autito amarillo sería la glucemia intersticial, la Freestyle Libre. Sí. Entonces, más o menos entre una y otra hay una diferencia de entre 5 y 10 minutos. Mirá. Lo que varía es el tiempo, ¿ah? Porque siempre va más rápido la glucemia capilar que la intersticial. Ahí como que hay una representación bastante clara. Si tienen alguna duda de estos, también no duden en llamarnos que se los explicaremos. Seguimos nomás con la siguiente diapositiva. Bien, vamos a hablar un poco, este era un repaso, vamos a hablar un poco de lo que es el software. Existe un software oficial que todavía no está en Uruguay, porque todavía no está el aparato en Uruguay, que se llama Freestyle Libre Link. Lo que hace es permitirte, Fer, que con tu teléfono podés escanearte el sensor con tu teléfono directamente, sin usar el lector. Claro, eso después de bajarse la aplicación, seguramente. Exactamente, ¿no? Viene con una aplicación oficial que es regional, en este momento todavía no está en Uruguay, pero lo que te permite es almacenar todos los datos en tu teléfono directamente sin la necesidad de usar del lector. El lector, exactamente. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, además tiene un montón de prestaciones, como por ejemplo conectar a otras personas para que puedan ver, Fer, lo que yo estoy. Y eso, entre otras personas, puede estar el médico. Puede estar el médico, puede estar también algún, por ejemplo, si se trata de niños y está en la escuela. Los papás pueden ver en vivo cuál es la glucemia, siempre y cuando el niño se escanee, ¿verdad? Claro. Y otras personas de interés que consideren. Esto último creo que se lo preguntaba el otro día a Clarisa, y Clarisa nos decía, porque cuando un niño está en la escuela, el padre o la madre no pueden estar pegados a él, ¿no? Exactamente. Pero ahí pueden leer. Exactamente. Esto realmente es innovador porque
de alguna manera mejora muchísimo lo que es la vigilancia diabetológica, uh-huh, que uh-huh. se le dice. Ahora, si el médico no está en el momento que yo estoy pasándole la información, sí. yo sí lo puedo mandar. Exacto. Ahí como lo vemos en la última, en la última pestañita de la diapositiva, que dice informa, los profesionales sanitarios tienen acceso seguro y online a la información sobre los niveles de glucosa de esa persona. Eso va a quedar en una nube, como se ve ahí, es como una pequeña nubecita, uh-huh. Que el profesional de la salud va a poder acceder cuando quiera, y por supuesto que en la consulta, para claro. ver toda la información de los escaneos y los registros de la persona. Y eso nos permite decidir un montón de cosas en función. Muchísimo, nos brinda muchísima información que ahora lo vamos a ver más en detalle. Pasamos uh-huh. a la siguiente diapositiva. A ver. Bueno. Eso era con respecto a la aplicación en el móvil, ¿verdad? Pero claro. también tenemos un software para computadoras con respecto al Freestyle Libre. Ajá. Pasamos nomás la siguiente. Ahora vamos a ver las características del mismo software que lo tenemos acá en ADU. ¿Ah, sí? O sea, para la persona que quiera venir y bajar sus valores, acá en la asociación se lo podemos hacer y explicarles también cómo funciona. Ajá. Acá tenemos un ejemplo del software, de las prestaciones que tiene. Podemos crear informes como, por ejemplo... Ese es el caso de Bruno, ¿no? Este es el caso de un tal Bruno, no sé quién es, bien, no pero sé. Hasta está la identificación del paciente ahí. Mirá. Podemos crear informes de glucemias instantáneas, patrones diarios... Eso lo hiciste hoy. Esto lo hice, está la fecha por ahí, ¿verdad? Primero de agosto ahí está. Del 2019. O sea que en esto no hay engaños, no. es real, en sí. vivo y en directo. Sí. Ahí tenemos la cantidad de mediciones también... y todas las opciones que tenemos de informes que nos puede realizar este programa. Pasamos uh-huh. a la siguiente. Ahí tenemos más o menos un escaneo pantallazo general de cómo estuvo la glucemia de esta persona. ¿Viste la primera gráfica ahí, Fernando, sí, que sí. dice mediana y hay sí. una línea azul? Es verdad. Bien. ¿Qué es la mediana? La mediana es la línea, el punto medio de la cantidad de mediciones que hace el Freestyle Libre. Entonces... esa persona se midió muchísimas veces durante ese periodo de tiempo y hizo una gráfica promedio el programa de más o menos dónde está la mayoría de los valores. Claro, ¿ah? Es una gráfica de glucemia en función de horas. La mancha gris, que es el más alto, el de arriba, y el más bajo, el exacto. borde de abajo. Exactamente. La línea azul es el promedio. Exacto. La columna de la izquierda, media. La mediana. Exacto. La mediana. En la columna de la izquierda son las glucemias, la columna de abajo es... las horas, y en el medio vas a ver que dice 140-80, sí. esos son los valores objetivos, el punto superior y el punto inferior. Uh-huh. Ahí vemos que la mediana está un poquito por encima de los valores objetivos. Uh-huh. Y después abajo hay un montón de manchas rojas, no sé si lo ves ahí, sí, Fer. Sí. Bueno, esas manchas rojas... rojas y rosadas. Exacto, esas manchas son los eventos de glucosa baja y las horas que sucedieron. Ajá. Entonces ahí te dice que esa persona entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana fue cuando tuvo más eventos de glucemia baja, en un Bien. Pantallazo general, sí, ¿verdad? Sí, 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 y claro. abajo tenemos el uso del sensor, que es cuántas veces promedio esta persona se está midiendo por día, y ahí dice 14. Uh-huh. Una persona que se hace la glucemia con el dedito, no se mide 14 veces. No se mide 14 veces ni por decreto del gobierno. Un diabético tipo 1 capaz que se mide o se debería medir entre 6 y 5 veces, más preferentemente 6. Y un diabético tipo 2, una o dos veces, y a veces se miden una vez cada 4 días. Nunca 14 veces. Nunca 14 días. Esto nos brinda muchísima información con respecto a la glucemia de la persona. Pasamos nomás a la siguiente. Ahí tenemos, para que lo vean bien, lo que es la gráfica de la mediana y los rangos deseados, ¿verdad? Arriba tenemos las horas y a la izquierda tenemos la glucemia y la glucosa promedio, que se puede ver ahí también. ¿Viste que ahí arriba dice A1C calculada? Sí. 6.9, eso uh-huh. es la hemoglobina glucosilada. El Freestyle Libre también realiza una estimación de la hemoglobina glucosilada basándose en los registros que tomó la persona. El Freestyle Libre es casi un médico adosado al brazo. Yo diría que es como un excelente GPS para la persona con diabetes. Un excelente GPS. Mirá. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos también otra opción que nos puede brindar el software de Freestyle Libre, que es los registros diarios. En la primera gráfica, como se ve ahí, Fernando, se ven los puntitos, los globitos que están en la gráfica, en la línea. ¿Viste que hay pequeños globitos? Sí. Esas son la cantidad de veces que la persona se midió, hoy, se pasó el escaneo. El primero, por ejemplo, es creo que un poquito antes de las 8 de la mañana. Ah, exacto. ¿Sí? Exactamente. Pero viste otra que vez entre las 10 y las 12. Uh-huh.
El otro es un ratito antes de las 14. Exacto. El otro es un poco después de las 14. Exactamente. Y sí, ahí están. Y ahí están todos. Pero el viste, último, Fer, es a la medianoche. Viste que en el primero de ahí, que vos me dijiste correctamente que es antes de las 8 de la mañana, sí, si ves para atrás, sí, no hay ningún globito, quiere decir que la persona estaba durmiendo. Pero igualmente el freestyle libre recopiló el dato de su glucemia. Claro. Y eso es muy importante, porque el freestyle libre recoge información de 8 horas para atrás. Bien. Eso es muy importante. Eso no hay forma de tener ese movimiento de la glucemia. A menos que sea así. A menos que te midas una vez cada 15 minutos, como hace el freestyle libre. O que tengas el freestyle libre. Exactamente. Bueno, y en los otros ejemplos también se pueden ver eventos de hipoglucemia. Uh-huh. Seguimos nomás para la siguiente. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que está haciendo la gente, tanto en Uruguay como en otras partes del mundo, para convertir el freestyle libre en un sistema de monitoreo continuo. Este dispositivo no es de monitoreo continuo, porque yo qué tengo que hacer para saber mi glucemia. Pasar el lector por encima del... Si no me lo paso, no sé sabes cómo estoy. Bien, la gente lo que está haciendo... Él tiene la información así acumulada, pero si vos no lo pasás... Exacto, exactamente. No lo yo sabes. Siempre tengo que pasarlo. Por eso se dice que es un monitoreo flash. Se puede transformar en monitoreo continuo con este tipo de dispositivo que vamos a ver ahora, que se están usando muchísimos, y uno de ellos es el Miau Miau, se llama. Ahí lo tenemos. Viste que está el sensor del freestyle libre, que es como este. Sí. Esta persona lo tiene puesto ahí, pero y tiene como un anexo. Claro. Exactamente, tiene como un anexo, que eso lo que hace es comunicar directamente con el teléfono a través de una aplicación, tanto para Android como para iOS, de iPhone. Ya está acá, ¿no? Esa aplicación se puede descargar, sí. Ajá. Lo que tienen estas aplicaciones... Igual todavía no está el freestyle, así que... No, y además de estar... No te va a servir de mucho. Además de estar el freestyle libre, estas aplicaciones, como el Miau Miau, que es este dispositivo, y ahora pasamos para adelante y vemos otro también que hace la misma función, no están aprobados por FDA. ¿Ah? No tienen la aprobación de la FDA, entonces como que es también este. Hay un... Ese, exactamente. Este se llama Bluecon, es muy parecido al anterior, y cumple la misma función, pero no están oficialmente aprobados por la FDA. Entonces, hay toda una controversia con respecto al uso de estos dispositivos, pero la gente igualmente lo está utilizando y ha tenido muy buenos resultados. La FDA es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Ahora pasamos otra diapositiva, vamos a ver, así es como se coloca el Bluecon. Es como una especie de cápsula que va encima de este sensor y lo que hace es transmitir con eso al freestyle libre, al teléfono. Eso está colocado encima del freestyle. Exacto. Y lo transforma en lo que se llama monitoreo continuo, que mide todo el tiempo, en tiempo real, la glucemia. A diferencia del freestyle libre, que tenemos que escanear para saber. Exactamente. Pasamos a la siguiente diapositiva, que viene ahora un ejemplito también. Así es como se ven las aplicaciones. Esta se llama Glimp. Es una aplicación que se puede bajar del Play Store. Del Google Play Store. Ahí se ve también la glucemia de la persona con la tendencia. Eso lo vas a ver en tiempo, en vivo y en directo. Tenemos otro ejemplo también que se ve más claro la gráfica. Ahí se puede ver todo el movimiento que realizó a través de esta aplicación. Que la aplicación mismo tiene un algoritmo que transforma, ¿tá? Pero también es muy útil para la persona y sobre todo para los niños y para los deportistas. Usan muchísimo Glimp porque, si pasamos a la siguiente diapositiva, los deportistas usan muchísimo lo que es el smartwatch, teléfonos para las pulsaciones. Claro. Y esta aplicación se puede vincular a los smartwatch para ver no solo las pulsaciones, sino también la glucemia. Claro. Exactamente. Claro. Pasamos. Esto es para Android. Ahí tenemos el ejemplo de cómo se ve en el smartwatch. Cómo se mide, claro. Exactamente. Pasamos otra más. Y ahora vamos a ver la que es para iOS. Esta es para iPhone. Se llama Spike. La otra se llamaba Glimp, y es exactamente casi igual a la aplicación. También genera informes, también genera datos, también genera muchísimos datos valiosos para tanto para la persona como para el médico. O sea que, para resumir la parte del software y los programas del freestyle libre, es una gran herramienta para sentarse a analizar en su casa todos los movimientos que realizó la glucemia durante el día. Empezar a aprender con esos valores. Nosotros, desde la experiencia personal que tenemos acá en la asociación, la mayoría de las personas con diabetes, sobre todo tipo 1, que no tienen un buen control y que ya son adultos y tienen un cierto manejo, han mejorado muchísimo sus controles de la diabetes con el freestyle libre. ¿Esto por qué es?
porque tienen una mayor cantidad de mediciones al día, por lo tanto pueden actuar. Claro. Es básicamente eso. Bruno, una de las cosas, una de las ventajas que tiene la persona que está informada o que está educada en diabetes contra las que no, es saber cómo actuar en consecuencia a partir de. Exactamente. De cualquier evento. Exactamente, sí, el freestyle libre te da esa información. Perfecto. ¿Y eso quiere decir que no tenemos que saber más nada de educación en diabetes? Y yo creo que de todo lo que hablé ahora deben haber quedado varias dudas porque dije muchísimo sobre partes técnicas. Esto invitamos a la gente a que se acerque a ADU, a hablar con el equipo de educación, nos sentamos, revisamos el programa de arriba abajo con ellos y siempre van a surgir nuevos avances y nuevas tecnologías que van a requerir de educación. Bien. Lo importante es que con todos estos aspectos podamos controlar mejor la diabetes. Claro, ese es el objetivo. Claro, tenemos base más firme. No significa, a ver si esto contesta tu pregunta, de que teniendo un freestyle libre nos olvidamos de que tenemos diabetes. No. Esto es simplemente una herramienta para controlarla. Bien. Pero la diabetes es muchísimo más que eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Bruno. Mensajes. A ver, Inés Dalmao, los veo desde mi casa con tremenda gripe y no sé qué puedo tomar por la diabetes tipo 2. Bueno, Inés, con respecto a tu consulta, yo también tengo tremenda gripe, porque es verdad. Estoy acá, me tomé un tecito con Esplenda y limón antes de venir a hacer el programa. Pero bueno, lo importante es que si estás con una infección, que controles más los valores de glucemia y consultes con tu médico tratante si es conveniente que aumentes la medicación. ¿Tu hermana está en Río de Janeiro? No, esa es mi sobrina. Ajá. Esa es mi sobrina. Sol Carratini. Sol. Pero para. Sol. No nos puedes hacer esto, Sol. Está bien que le estás haciendo homenaje a tu nombre, ¿sí? En Río de Janeiro. Sí, ella está allá, Cidade, pasándola mal, por lo que veo. Maravillosa, pero no podés hacernos esto. Es decir, saludos Carratini y chao. Saludos Bruno. Saludos Bruno. Puedes decir desde Río de Janeiro. Bruno me dice. Tío Bruno. ¿Cuántos años tiene tu sobrina? Mi sobrina tiene 18. Pero Sol. No, 19. Bueno, ya a esta altura. Se acabaron los saludos para. Sí, por ahí, anda por ahí. Bruno, Sol, nunca más. Mando un saludo. Bueno, salud, un beso, Sol, y disfrutá, ¿eh? Tenía que poner algún dato más. Estoy en Copacabana, estoy en Ipanema, estoy en Leblon. Sí. Estoy, sí. Seguro que en un lugar caluroso y pasándola bien está. No como nosotros que estamos acá en el invierno sufriendo. Pero además, bueno. Entrás a las redes sociales y cada vez hay más gente viajando. Sí. En Punta Cana, en Río de Janeiro. ¿Cómo hace? Seguro que mejor que Nacional. Hincha, sí. No fue a ver a ninguno de esos cuadros, ¿no? Hincha de Fluminense. Ah, bien. Ella es brasilera. ¿Ah, es brasilera? Sí, nacida en Brasil. Entonces está feliz. Nacida porque acá. O Flu ganó tu Peñarol. Sí. Bien. Bueno, mirá quién aparece. Alejandro. Prefiero a Sol. No, Alejandro. Gran programa, recuerden todos los que estamos viendo de compartir esta transmisión. Saludos desde Parque del Plata. Grande Alejandro. Alejandro Ferrari es uno de los ojos de ADU, ¿verdad? Es varias cosas. Pero sí, dentro de ellas. Marilyn Mondino. Marilyn, tremendo nombre. Echaste Marilyn, ¿eh? Marilyn, sí. Gabriel Villalba, hola. Buenas tardes. Muy lindo trabajo el de ADU. Y más. Para la gente del interior, de eso se trata, Gabriel, de verdad. Muchas gracias por todo lo que aportan. Quería consultar si la aplicación del celular, que aún no está en Uruguay, llegará una vez se comercialice el freestyle. Sí, claro. Sí, eso es lo seguramente que unos días antes. Eso es lo que se calculó. Estima. Sí, que se estima que esté disponible para la región. Claro. ¿Algún otro mensaje? Inés. Inés Dalmao, gracias, que amable. Mejorate, Inés. Los chilenos no me respondieron sobre el río Mapocho, SB. No, andás a ver qué pasó con el río. Yo no sé qué pasa en el río Mapocho. El río Mapocho no sé. Es, a ver, para que vos entiendas y no me extienda mucho, ¿sí? Es como acá el pantanoso, es decir, tenemos un problema ahí. Ah, es un problema de pero a veces sí, a veces no. En el pantanoso yo supe ver pescados. Hace de estos 15 años más o menos yo corría en el Prado y veía pescados de color. Pero fue durante una época, creo que el intendente era Mariano Arana, que tenía una debilidad por la ecología, por el medio ambiente, por lo verde y todo lo demás, que todos los días se encontraba en el pantanoso piquetes de funcionarios, no sé si de la intendencia o de alguna organización no gubernamental, pinchando bolsitas de nylon y sacándolas todas
No quedaba nada en el Miguelete. ¿Qué dije yo? ¿Pantanoso o Miguelete? Pantanoso. Miguelete. Miguelete. Los pescados en el Miguelete. Miguelete. Pero no quedaba nada que no fuera agua. Y después, obviamente, le tiraban algunas cosas para fomentar que los pescados se desarrollaran. Durante mucho tiempo el Miguelete fue una fuente de contaminación, una cosa horrible de ver. En alguna época había pescadito. Eso pasaba con el río Mapocho en Chile, donde hubo momentos que era para aplaudir y hubo momentos que era para canalizar y tapar. Claro. Por eso la pregunta mía, porque yo estuve en un momento en Santiago donde había tremendo debate sobre si el Mapocho era lo que tenía que ser o había que taparlo. Ignacio Palacio, ¿todo bien con el Mapocho por ahora? Bien arriba, bien, vamos arriba. Ignacio, bien. Bien, vamos arriba. Me encanta Santiago, me encanta el río. Es más, tenía un perro en casa que le pusimos Mapocho en honor al río Mapocho. Todavía vive el perro, teníamos, ¿no? Mapocho es un perro en honor al nombre del río, que además, ¿sabes qué? Fui a la naciente en plena cordillera de los Andes a ver dónde nacía el Mapocho. Sí, sí. Ah, o sea que tenés una gran historia. Bueno, tengo una mapocheada importante. Una mapocheada, bien, excelente. Un beso de los Leiva desde Lloret de Mar, en España. Saludo. Sí, un saludo a los Leiva y a Sofía Leiva. Está. Si lo de Sol me descoloca lo de España. Sí, la gente está mirando de worldwide, de todo el mundo. Un vinito blanco. Sí. Gracias por la respuesta. Saludos a Bruno y Clarisa de Jocelyn. Jocelyn, sí. Jocelyn nos ha acompañado al campamento, le mandamos un saludo. Mirá, también. Saludo de Nueva Palmira, ya compartido en nuestra red el programa, más que interesante. Muchas gracias, Lucrecia. Tuve una compañera de trabajo llamada Lucrecia, periodista. Ignacio Palacio, saludos a los líderes que han participado en nuestro campamento, Mauri, Tati y Joaco. Sí, Joaco creo que anda en la vuelta, te diría. Siempre que hay comida, Joaquín anda en la vuelta, sí. Pero bueno, le vamos a transmitir de parte de Ignacio a los líderes de ADU. Hablando de comida, adivina dónde vamos. A ver si ya está por allí el siguiente. Estamos cumpliendo mal los horarios del programa que muchos profesionales en el mundo. Bien. Las 3 de la tarde, un minuto, está en la cocina Jesús, que nos va a hacer. A ver, Jesús, si me escuchás. Yo dije cuando comenzábamos el ADU Live de hoy que todo el mundo ha escuchado hablar de verduras al wok. Todo el mundo sabe lo que es. No sé si todos saben cómo hacerlo. De eso te dejamos a vos. Buenas tardes a todos por ahí. Lo primero que tenemos que tener para hacer verduras al wok es un wok. Arranquemos por ahí. Que es un tipo de olla que básicamente lo que hace es cocinar en todas sus paredes a la misma temperatura. Entonces favorece que las verduras vayan a quedar como grilladas. La gran gracia de esto es que nunca esto pasa a ser verdura servida y que siempre pasan a ser verduritas saltadas. Bueno, manos a la obra, tenemos todo por acá. ¿Ya arrancamos y nos quedamos por acá? Perfecto. Adelanté un poco la mise en place del plato de hoy. Bea, sumate ya de una. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un wok de todas verduras. Te cuento un poco, Bea. ¿Cuánto color? Exacto. Primero mucho color, que ya es algo muy lindo. Traje cebolla morada, cebolla blanca, morrón rojo, morrón verde, morrón amarillo, zanahoria, repollo morado, berenjenas y zucchinis. Como verán, casi todo está cortado en un tamaño bastante similar, porque esto lo que nos va a permitir, Bea, es que básicamente en el momento que mandemos esto al wok, se cocine todo bastante parejo. Entonces, un buen pique para poder hacer un buen wok es arrancar con todas las verduras cortadas en un tamaño similar. Esto nos va a favorecer que esto que yo quiero hacer, que es que quedan como grilladitas, salga perfecto. Pregunté antes de comenzar el programa qué pasaba con la salsa de soja. Sí. Fue lo primero que fui a preguntarle a Bea. Y le pregunté si para 6 porciones, en este caso, unas 2 cucharadas soperas de salsa de soja afectaba en algo, y Bea me dio su visto bueno y su verde, en realidad. Bea, ¿qué le podría llegar a favorecer? Hoy no le agregué ningún carbohidrato. No hay arroz, no hay polenta, no hay nada. Es solamente verduritas. ¿Qué le podría llegar a faltar a este plato como para que fuera un plato completo, en realidad? Bueno, podríamos agregarle capaz que un acompañamiento con un poco de arroz blanco. O sea, en este caso sí sería necesario quizás el agregado de... No. ¿No? Todo depende. La cantidad de calorías. De repente, si estamos controlando las calorías, si tenemos una diabetes tipo 2, por ejemplo, que la manejamos con medicamentos y no utilizamos insulina,
un rico plato de estos, acompañado de repente con una fruta, después de postre, una sopa, ¿verdad? Ya estaríamos bien. Si utilizamos insulina, ahí sí necesitamos agregar un aporte de almidón o de un carbohidrato complejo. Entonces, no sé, me parece que pegaría esto con arroz, iría fácil. O capaz que con alguna pasta también. Con cualquiera de las dos. Yo puntualmente hago esto y suelo hacer una pasta, pero es una pasta en base a arroz. Son unos fideos que son de arroz, que los prehiervo y los agrego en el final en el wok. Básicamente porque a mí, en mi casa, eso nos causa saciedad. Claro. Casi siempre este plato sin el arrocito o sin la pasta es un plato de muy fácil digestión y que nos quedamos hasta con ganitas de comer un poco más. Sí, yo creo que por eso. Creo que como para complementarlo, también le agregaría una porción de arroz. Dependiendo del tamaño de la porción, la medicación, en el caso de una persona con diabetes que esté utilizando, y de la cantidad de calorías que queramos dar al plato. Más o menos de acuerdo a lo que tenga indicado. Yo me voy a poner a cocinar. Lo único que hice de antemano fue, puse a calentar el wok con el fuego muy, muy suavecito. Yo siempre le comento a la gente, cuando vamos a hacer algo en un sartén o en algo de hierro, que necesitemos que tenga todo un calor parejo, siempre las cosas de hierro se calientan, de menos a más. O sea, ponemos el fuego suavecito, lo dejamos mucho rato en el fuego. Eso nos va a permitir que tanto la base de nuestra olla o wok tenga la misma temperatura que en este caso todos los bordes. Y a mí me es fundamental que acá la temperatura sea homogénea. Si larga un poquitito de humo, no nos asustemos en realidad, porque se está quemando, pero muy, muy apenitas, claro, los bordecitos de aceite que quedan. Me voy a poner ahí saltando, Bea, y de acá en adelante vamos llevándola mano bien, a mano. Bien. Voy a agregar un poquitito de aceite, un alto oleico que estaba por acá, un chorrito, y voy a comenzar con las cebollas. Una de las gracias para mí de este plato es no apurarnos. O sea, este ruidito es fundamental que esté en cada una de las verduras. Si al wok lo apuramos y le agregamos todas las verduras de una, lo que nos va a pasar es que se va a enfriar básicamente el wok y nos va a hacer que la temperatura baje muy rápidamente y las verduras queden como hervidas. Como hervidas, y yo necesito acá el sonidito este maravilloso. Un poco sencillito, me voy revolviendo por acá. ¿Qué más tengo por acá para agregarle? Bueno, con muy buenos términos, hurté de aquí del fondo una bebida espirituosa, que es un ron blanco que había por aquí. Básicamente lo usé porque el polvito de ajo que tenemos está un poquito pelmazadito, entonces disolví un poquitito del polvito de ajo por ahí. Entonces, bien, los únicos dos condimentos que van a tener este wok va a ser un chorrito de esta bebida espirituosa con el polvito de ajo y la salsa de soja. Y no le vamos a agregar ningún otro condimento. Bien. Voy a empezar a revolver mi wok. Nuevamente. Jesús. Sí. ¡Apa! Felicitaciones, siempre los veo en directo. Son un programa. No llegué a leer la última palabra, no la palabra. Genial. Genial. Perfecto. Seguimos con nuestra verdurita acá. Paciencia con este plato. No se asusten. Siempre conservemos que esté el ruidito. Es fundamental. Si dejamos que esto se enfríe, ya no nos va a quedar de la misma manera. Sí, lo que tiene, digamos, este tipo de preparaciones, así como vos estás haciendo ahora con diferentes vegetales, es que podemos jugar un poquito también con lo que tenemos de estación, con lo que está de mejor precio. Esto puede ser una opción, podemos sacarle algo, podemos cambiarlo por otra cosa. La idea es justamente utilizar lo que haya en estación. Claro, y manejar diferentes colores, diferentes texturas, y hacer una buena combinación de vegetales, ¿verdad? Todo lo que está aquí, que son las cebollas, los morrones, el repollo y demás, toda esta receta costó 190 pesos. Claro. O sea, estamos hablando que aquí, por ejemplo, si le tuviéramos que agregar la pasta, quizás no serían más de 100 pesos más si fuera una pasta de arroz muy pro, pero estaríamos hablando con 300 pesos si tuviéramos que agregar una pasta o un arroz, tendríamos 6 porciones de comida con toda esta cantidad de verduras. Anda por ahí el tiquecito de la feria, que es el clásico ticket de feriante, que no parece RUC ni nada, pero con letra de feriante está toda anotadito. Me sigo revolviendo un poquito para acá.
evidentemente, por ejemplo, la lechuga, que en estos momentos está tan cara y que de repente no están tan lindas. Tenemos el repollo. Que están de más, los repollos están muy baratos. Claro, los zapallitos, que están carísimos. Bueno, usamos zucchini. Aparte, qué cantidad, ¿no? Porque al vos subdividirlo, cortarlo bien, aprovechar todo el vegetal y mezclar tanta cantidad, no necesitas comprar un kilo de cada cosa. Para nada. De hecho, acá hay una verdura de cada una, o sea, claro, hay las zanahorias porque eran un poco más pequeñas, pero hay dos zanahorias, un amarillo, uno verde, uno de esto, un zucchini, una berenjena y medio repollo, porque el repollo crece un montón. Exacto. Entonces solamente usé. Esta es otra buena manera de agregarle repollo a las preparaciones. La gente generalmente el repollo solamente lo come frío, como en ensaladas con limón. Claro. Y el repollo sí tiene un gusto que está tremendo, levanta un montón de sabor y a su vez es eso. Este es un plato que tiene violetas, verdes, amarillos, rojos, naranjas. Yo creo que, no como nutricionista, sino como cocinero, en la medida que nuestro plato tenga mucho más cantidad de calor, de colores, me imagino que también nutricionalmente debe ser Exacto. mejor. Sí, los vegetales nos aportan fibra, por un lado, que es lo que nosotros siempre insistimos, pero también, de acuerdo a los colores, son los diferentes grupos de vitaminas que contienen. Por eso siempre recomendamos en el día a día ir intercalando frutas y verduras de diferentes colores, porque entonces así nos aseguramos cubrir un amplio espectro de todas las vitaminas. Y la naturaleza es muy sabia aparte. En invierno, en general, todos los vegetales de estación, que son los que vamos a consumir en el invierno, porque son los que están en un precio, digamos, más acorde, más accesible a todos, en general tienen bastante vitamina C. Y justamente nosotros necesitamos la vitamina C como un refuerzo de nuestras defensas. O sea, la naturaleza no porque sí nos da estas opciones. Entonces, tratemos siempre de utilizar, y bueno, siempre recomendamos visitar la página del mercado, que allí tenemos la canasta básica y tenemos los vegetales que están más... O la feria, por Hola, supuesto. Feria. Hace un par de semanas atrás, todavía no hacía mucho frío, creo que fue en inicio de julio. No, en inicio de junio. Voy y compro una mandarina y le digo a Fernando, che, no están dulces todavía las mandarinas. Claro. Me dice, Jesús, hasta que no venga el frío, las mandarinas no se van a poner dulces. Entonces me dices, es una fruta que necesita necesariamente de esa etapa fría para ponerse claro, más dulzona. Tengo prontitas acá mis cebollas, que como verán, intenté prenderme otro fuego ahí para poner un poquito más. Las verduras al wok son deliciosas, me encanta la cocina de Jesús. Tiene que tener su programa propio. Bueno, ahí ya te dio el pie. Ya me dio el pie. Ya te dio el pie. Estimada Leti, tengo un programa propio, me podés ver en Nuevo Siglo TV los miércoles con un programa que se llama Tu Chef Personal. Ahí el amigo Javier, que es como el presidente de este lugar, a él no le gustaría presidente, pero también es el director de cámaras, me agrega al Zócalo. Los miércoles puntualmente tengo este programa Nuevo Siglo, donde me meto a la casa de los famosos y le cocino en su casa. Puntualmente, en el día de ayer, entrevisté a una chica que es una youtuber, un término que para mí era totalmente nuevo. Y el domingo filmé con una persona que quizás la conocés, por lo menos como yo televisivamente. Filmé con Lourdes Ferro, la tarotista de Canal 4 y demás. Sí, sí, sí. Que dicho sea de paso, le da mucha bolilla a la alimentación y me esperó en su casa con algo que era muy dulce, obviamente. Yo hice el plato salado y ella hizo un cheesecake de maracuyá y de butiá y un flan casero. Y me planteó que justamente ella es una, más que tarotista en realidad, es una persona que se dedica a los astros y al tarot y demás, pero la comida está muy implícita en lo que hace y ella cree que hay que volver un poco a los orígenes y volver a que casero es mejor. Evidente. Esa creo que es una de las premisas número uno que tenemos los que nos preocupamos por la alimentación saludable y está dentro de las recomendaciones de alimentación para la población uruguaya. Volver a la comida casera, como siempre decimos. Mirá, Alejandro Ferrari, gran director, dice. Mirá, Ale, ¿te das cuenta? Que muy bien, Ale. ¿Cuánto habrá ahí, ¿Cuánto habrá para que te hayas quedado en Parque de Plata frente a la estufita? Ahí está. Qué fácil la vida del dronista. No sé si sí, se dice ¿no? así, Pablo. ¿Cómo se dice? Dronista, te digo.
Y bueno, como decía, una de las recomendaciones más importantes que tienen esas guías basadas en alimentos para la población uruguaya es volver a la comida casera, por lo que hemos dicho, o por lo que decimos siempre, poder controlar la calidad de los ingredientes, no solamente en cuanto a la parte nutricional, la parte de la higiene, cómo lo vamos a elaborar, qué agregados le vamos a hacer, en fin, todo eso sabemos importa lo que mucho. Comemos cuando cocinamos casero, que es fundamental. O sea, normalmente cuando yo les escucho a ustedes hablar, por ejemplo, de productos como la salsa de soja y demás, tenemos que leerle el rótulo. En este tipo de insumos, el rótulo, por suerte, no hay que leerlo todavía porque es todo natural. Me voy con el, ya agregué por aquí, la cebolla blanca, la cebolla morada, el morroncito verde y el morroncito rojo. Voy a esperar a que siga levantando un poquito más la temperatura y ya me voy a agregar la zanahoria, que va a ser de estas la verdura durita. Sí. ¿Para otro? Perfecto. Vi la cara que ponía Jesús, te encantaron los postres de Lourdes. Literalmente me gustaron mucho. Justo me sucedió, fuimos el domingo, fuimos con mi hija y con mi pareja Flor a filmar el programa hasta Cuchilla Alta. Y Manu, mi hija, me planteó, papá, nunca cocinás cosas dulces, que es como una carencia que tiene mi cocina, que así parece una cocina muy salada. Y fue muy bueno porque en realidad la primera vez que un invitado en mi programa me cocina a mí fue Lourdes. Claro. Y se hizo un cheesecake tamaño familiar y lo mismo con el tema del flan. Entonces fue muy, muy lindo ver a la amiga Lourdes, que a mi gusto es una coach de la vida, cocinando. Arriba el programa de Adulay, día a día. Día a la semana es poco. Un día a la semana es poco. Tenés que hablar, Leti, con el señor Javier. Te comunicás acá a un número y ahí ya está. Jesús, ¿en qué canal sale tu programa? Mi programa sale, en realidad, en un canal que tiene una compañía aquí de cable, que es Nuevo Siglo, en el canal de Nuevo Siglo. Pero si no, lo pueden buscar en YouTube, que yo subo todos los programas a YouTube, a mi canal personal, que es Tu Chef Personal. Me encuentran por ahí en YouTube y pueden mirar los programas sin tener que tener el canal para ir para la amiga Lucrecia de Nueva Palmira. Bueno, ya esto viene tomando bastante temperatura. Ahí está. Y entró a largar aroma a verduritas asadas. Acá estufa y edición, dice Alejandro.